I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are, is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más y en esta ocasión les traigo un, digámoslo así, tráiler o gameplay, como vieron al inicio del video. Y a continuación diré de lo que he podido destacar en una hora y media de juego que estuve probando la season. La temporada 7 de Apex ha sido una de las temporadas más esperadas por todos los fans de este juego. Desde la temporada 5 se veía el rumor de un nuevo mapa, pero afortunadamente no vino en la temporada 6. Y sí, digo afortunado, ya que si nos hubieran traído el mapa en la temporada 6, pienso que no hubiera sido lo mismo, e incluso hubieran faltado muchas cosas. Como muchos saben, en esta temporada, aparte del nuevo mapa, nos trajo los clubs y los nuevos vehículos de Apex. Vehículos que debo decir que se sienten muy bien, con una buena velocidad y también un excelente control. Los vehículos nos permiten llegar rápidamente a zona o incluso sirven de cobertura para algunos enemigos. Algo negativo que tengo que decir acerca del vehículo es que los vehículos no se marcan en el mapa. Es decir, podemos escucharlos a una distancia medianamente larga, pero el hecho de que no se marque en el mapa preocupa un poco, ya que no sabes cuántos vehículos te pueden estar llegando al mismo tiempo. Sería bueno que los vehículos se marcaran en el mapa, y en todo caso que se marquen preferiblemente en rojo. Algo a destacar del mapa es que es bellísimo. Sinceramente, creo que es el mejor mapa de Apex Legends. Con varias zonas industriales y varias zonas rurales bastante futuristas, aparte de sus increíbles colores brillantes, el mapa luce hermoso en todo momento. Hay cosas en el mapa que me gustan mucho, ya que no es un mapa en el que el tercer equipo se haga muy presente. Hay zonas que son bastante abiertas, eso sí, pero a la vez hay zonas muy cerradas, donde incluso encontrar el equipo es complicado. Pero eso es debido a que no conocemos muy bien el mapa. Si quieres meterte de lleno a ranked en esta temporada, te recomiendo que utilices el modo Preview, que es un modo para que recorras el mapa con total libertad y que no tengas miedo de que te maten. Portales de Braid, laberintos y ciudades se encuentran en este mapa que a simple vista parece pequeño, pero no lo es. Ahora pasemos a hablar rápidamente de Horizon. Oh, qué inglés me cargo, cabrón. Es una de las mejores leyendas que se han añadido en las últimas temporadas, pues su capacidad de agarrar altura con velocidad la vuelve una leyenda muy fuerte. Su ulti, sin embargo, tiene algo de bueno y algo de malo. Puede ser un problema si juegas solo con random, ya que combinar esta ulti con Caustic sería una belleza, ya que su tiempo de ralentización es bastante grande. Sin embargo, no es tan fuerte, pues puedes escapar con facilidad del hoyo negro. Pero en situaciones donde las leyendas estén recargando y utilices esta ulti, pues sería algo sinceramente mortal. Y bueno, pues con esa leyenda debes llevar bastantes granadas. El resto de leyendas recibieron buffs y nerfs, pues bastante fuertes en esta temporada. Pues pienso que uno de los personajes que más han afectado en esta temporada ha sido nuestro amado y sensual Caustic. Bueno, mucha gente lo odia, pero a mí me gustaba para rankings. Pues ahora las bombas de Caustic veo que ya no pueden ser tan útiles ahora. Pues prácticamente
solamente puedes ver todo, lo cual lo convertirá en un personaje menos jugable con el paso del tiempo, o eso opino yo. Sin duda el personaje con mejor buff en esta temporada es Pathfinder, pues ahora hacer que su gancho obtenga los 30 segundos es muy complicado. Pienso ahora que es incluso más fuerte que las primeras seasons, que solamente tenía una recarga de 16 segundos. Como saben, ha vuelto la R99 y habrá que acostumbrarnos a usarla de nuevo. Créanme que me he acostumbrado tanto a que el arma esté legendaria que me han matado varias veces por ello. Y bueno muchachos, pues hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Sé que no me he alargado mucho con este video, pero quería traer esta review rápido para las personas que el juego se les actualiza en 3 días. Créanme, yo también lo he pasado. Sinceramente creo que estamos en una de las mejores temporadas del juego y espero que traiga mucho contenido para esta. Por cierto, si me escuchan medio ronco es porque estoy con un poco de gripe, así que lamento por eso. Y si en los próximos días no subo video, pues es probablemente por eso. Aunque espero no empeorar sinceramente. Si te gustó este video te invito a que le des un grandísimo licoide. Suscríbete, ya que de esa manera apoyas al canal y me apoyas a que siga creando contenido. Déjenme decirles que se vienen bastantes cosas para el futuro de este canal. Así que bueno, sin nada más que agregar, pues con eso me estaría despidiendo. Hasta la próxima.